Hola a todo el mundo. Sean bienvenidos a Canal Proyecto Chile. En esta ocasión les quiero comentar sobre un proyecto de ley que ya fue a promulgación, es decir, de que está próximo a transformarse en ley de la República, que corresponde a aquel iniciado en mensaje, en este caso por el expresidente Sebastián Piñera. Esto fue en las postrimerías de su gobierno, uno de los últimos proyectos que ingresó a nuestro Congreso Nacional, y en este caso fue por nuestro Senado, que establece una ley marco sobre ciberseguridad e infraestructura crítica de la información. Este asunto prosiguió su tramitación durante el gobierno de Gabriel Boric y su penúltima instancia fue en nuestra Cámara de Diputados, que lo discutió y votó en su sesión ordinaria de sala el martes 12 de diciembre del 2023. A esa altura se encontraba en segundo trámite constitucional y traía informes de las comisiones de Seguridad Ciudadana y de Hacienda, que este asunto contenía disposiciones que para su aprobación requerían de la mitad más uno de los parlamentarios en ejercicio. En tal ocasión, y dada la discusión inmediata impuesta por el gobierno de Gabriel Boric, fue votado en general y en particular a la vez, como se dice en la jerga, siendo respaldado en general y en todo aquello que no era parte del informe de la Comisión de Hacienda y de quórum simple por 134 votos de manera unánime. Posteriormente, las normas que eran de quórum fueron respaldadas por 131 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención. Y estas estaban relacionadas más que todo a la creación de nuevas reparticiones dentro del Estado y las atribuciones que tenían cada una de ellas. Separadamente se votó una parte del informe de la Comisión de Hacienda, que era a un artículo segundo transitorio que estaba relacionado con eximir de ciertos plazos a quien pudiera llegar a ser el director de uno de los órganos que se va a encargar de la ciberseguridad en nuestro país, y esa norma fue respaldada por 131 votos a favor y 3 abstenciones. Por lo que ese mismo día, martes 12 de diciembre del 2023, las modificaciones, que abarcaron a muchos temas más, fueron votadas en la sala de nuestro Senado en el denominado como tercer trámite constitucional durante el transcurso de la tarde, siendo respaldadas ellas por unanimidad de 42 votos a favor. Ese voto en contra después fue modificado dado que la senadora Pascual se equivocó al presionar la opción no en la botonera. De hecho, así lo explicitó en dicha oportunidad. Y ante esto hay que acotar lo siguiente, que durante el debate los senadores valoraron el nuevo cuerpo legal que según ellos pone a Chile a nivel de estándares internacionales de ciberseguridad, pero hubo algunos como el senador Insulza y la senadora Proboste que hicieron notar que debió haberse tomado un tiempo más la Cámara Alta en revisar en Comisiones Unidas de Defensa y Seguridad los cambios introducidos por la Cámara Baja. Uno tiende a pensar de que simplemente le hicieron caso a la opinión del Ejecutivo, que está encabezado en esta materia por la ministra del Interior, Carolina Toá, dado que durante el debate se hizo hincapié en que este era el tercer trámite y que la iniciativa había sido ampliamente trabajada en el Senado previamente. Pero de todos modos, uno puede pensar mal y creer que en esta ocasión actuaron como buzón, pero hay que decirlo, ello sería de responsabilidad compartida tanto por todos los senadores como por el Ejecutivo, dado que este asunto que pertenece a la agenda de seguridad implicaba que se aprobase lo más pronto posible. Pero bueno, en el futuro se sabrá si alguna parte de esta ahora ley de la República deberá ser modificada o no. Ante esto, el sitio web de la Cámara de Diputados nos menciona que el objetivo de la propuesta es robustecer al país en materias de ciberseguridad. Para esto, esta iniciativa estableció una institucionalidad
seguridad, principios y normativa general para estructurar, regular y coordinar las acciones de ciberseguridad de los organismos del Estado, asimismo la de estos con particulares. Junto a ello, establece requisitos mínimos para la prevención, contención, resolución y respuesta a incidentes de ciberseguridad. Por otro lado, señala las atribuciones y obligaciones de los organismos del Estado y además define los deberes de las instituciones privadas y los mecanismos de control, supervisión y de responsabilidad ante infracciones. En resumen, según el Ejecutivo y el Congreso en su totalidad, esta institucionalidad pretende velar por la protección, promoción y respeto del derecho a la seguridad informática de las personas y sus familias. Para esto, adopta las medidas necesarias e idóneas para garantizar la integridad, confidencialidad, disponibilidad y resiliencia de la información que contengan las redes y sistemas informáticos, incluyendo las herramientas de cifrado. Para cumplir con estos objetivos, esta ley crea la Agencia Nacional de Ciberseguridad, cuya sigla es ANSI. Este es uno de los elementos centrales de esta nueva institucionalidad de protección de los ambientes digitales. La ANSI corresponde a un servicio público funcionalmente descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio. Su carácter es técnico y especializado, con el objeto de asesorar al presidente de la República en materias propias de ciberseguridad. Asimismo, colaborará en la protección de los intereses nacionales en el ciberespacio y coordinará el actuar de las instituciones con competencia en materia de ciberseguridad. También velará por la protección, promoción y respeto del derecho a la seguridad informática y supervisará la acción de los organismos estatales en esta materia. Para el ejercicio de sus funciones, esta nueva agencia del Estado contará con facultades reguladoras, sancionadoras y fiscalizadoras. Además de la ANSI, se crea el Equipo de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática de la Defensa Nacional, cuya sigla será CESIRT. Esta organización dependerá del Ministerio de Defensa y será la responsable de la coordinación, protección y seguridad de las redes y sistemas de los servicios esenciales y operadores vitales para la Defensa Nacional. Adicionalmente, se crea un Comité Interministerial de Ciberseguridad. Este estará integrado por los subsecretarios del Interior, Defensa, Relaciones Exteriores, Secretaría General de la Presidencia, Telecomunicaciones, Hacienda y Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Junto a ellos estarán quienes dirijan las agencias de inteligencia, ANI, y de ciberseguridad. El mencionado comité también asesorará al presidente en el análisis y definición de la Política Nacional de Ciberseguridad. Por otra parte, aprobará la lista de servicios esenciales y de operadores de importancia vital propuestos por la ANSI. Durante el debate de esta iniciativa en la sala de nuestra Cámara de Diputados, en la pantalla pueden apreciar quiénes fueron los que intervinieron, todos ellos coincidieron en valorar el avance de este proyecto, sobre todo por crear un modelo de gobernanza y prevención de riesgos en el ambiente digital en colaboración público-privada. Junto a esto, revelaron la urgencia de la normativa al evidenciar el significativo aumento de las amenazas digitales a las personas e instituciones. Frente a esto, destacaron que servicios como la banca, prestaciones de salud, consultorios y centros médicos, entre otros, se encontrarán dentro del marco de acción de la nueva normativa. De todas maneras, plantearon la necesidad de avanzar en paralelo con la educación digital de las personas. También intervino en la sala la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Toa, quien valoró el trabajo de la Cámara en el análisis del segundo trámite del proyecto. Sobre todo destacó la regulación de los operadores de vital importancia y la garantía de empresas certificadoras confiables. Siendo esto entonces todo lo que tengo que mencionarles por el momento. Espero que quien haya llegado hasta aquí se encuentre sumamente bien. Visiten todos los canales asociados a Canal Proyecto Chile. Muchas gracias y hasta luego.